Hola gente, ¿cómo están? Buena gente, en esta ocasión vamos a ver lo que es otra guía. En este caso de Sakura no Rondo, pasando por lo que es el tema de datos del personaje, habilidades, combos, ejemplos de equipos, etcétera. Todo esto de manera que ustedes entiendan cómo es el personaje y de qué manera nos va a ayudar en combate. Ya que recuerden que muchas veces yo puedo simplemente llegar y decirle, bueno, telen a tal botón en combate, pero muchos quizás se van a quedar con la duda de por qué yo explico esto o por qué yo hago esto de tal manera. Entonces, en este caso, bueno, vamos a verlo con Sakuno Rondo. Antes de comenzar, decirles que, bueno, de los support realmente solo me falta la Kiana esta. ¿Cómo es que le decía yo? La Kiana, los frijoles. La Moonbeam. Porque, bueno, ya casi que ya están todos realmente subidos a lo que es el canal. Faltaría el de Azul Empiria, que de hecho, bueno, probablemente van a ver lo que es este video de Sakuno Rondo al lado del de Azul Empiria, que ya les había contado por qué lo volví a realizar. Y bueno, solo faltaría este personaje, el cual podría traerles unos pocos días si mi joyo me diera la beta, pero bueno, no ha funcionado mucho. Entonces toca ir armándola poquito a poquito. Pero bueno, gente, eso sería más que todo. Recordarles que, bueno, gente, cualquier duda que tengan me dicen. Bueno, vamos con el tema. Bueno, gente, vamos primero con lo que son datos del personaje para la gente que nunca haya visto anteriormente a este o no sepa cómo es realmente. Bueno, Teresa Sakuno Rondo es un personaje rango A, farmeable, la cual podemos conseguir fácilmente por medio de las expediciones, recuerden. Referente a lo que es el tema, el personaje ya un poco más a detalle, bueno, la plantilla toda la vida, que es el nombre, su tipo que es Sai, que en este caso, como es un personaje que más que todo se va a utilizar de support, realmente no tenemos que preocuparnos con este aspecto. Recuerden que esto muchas veces se toma en cuenta cuando, por ejemplo, Raven o Pardofelis, para lo que es el tema de enfrentar a algún jefe imaginario y que no sepamos que podemos eliminar esa última parte del enemigo y poder ganar más puntos, por ejemplo, en Memorial. Pero bueno, en este caso con Sakuno Rondo no hay problema. Su tipo de daño, bueno, yo puse aquí elemental de fuego, pero es un mixto, es entre lo que es físico y fuego. Es muy curioso el personaje en este aspecto. Luego, ¿por qué es bueno el personaje? Bueno, tenemos varias cosas, que es la capacidad de bajar defensa de fuego al enemigo con su arma, que esto es importantísimo y de hecho es la clave para que Sakuno Rondo nos funcione muchísimo. Entonces, es primordial conseguir el arma, que ahora vamos a ver cuando hablemos de la actividad de arma. Luego, lo que es capacidad de hacer ignición en los enemigos, que bueno, ignición en sí es que estos se prendan fuego, vayan recibiendo daño de fuego constantemente. Esto viene bastante bien. Esto es muy importante sobre todo a la hora de utilizar al personaje contra jefes que necesiten ignición. Y por ejemplo, nuestro DPS en los equipos no tenga, como pasa por ejemplo con Kiana. Entonces es más que todo la cosa más importante que tenemos con Sakuno Rondo, además de lo que es el arma de ella, que baja lo que es esta defensa de fuego del enemigo, bueno, en sí que hace que reciba más daño de fuego del enemigo. Y por último, que bueno, hace lo que es un pequeño bono de aumento de daño elemental del equipo, que nunca viene nada mal. Referente a los supports, realmente lo que mejor se ajusta a ellas es Azur Empiria y un DPS de daño de fuego, que lo normal va a ser lo que es Kiana Flensium. Este equipo está hecho así porque, bueno, como Kiana no tiene lo que es la ignición presente como tal en lo que es el personaje, vamos a necesitar a huevo lo que está Sakuno Rondo para poder enfrentar jefes como puede ser lo que es Parvati, sobre todo en el triple S, o lo más típico y lo donde más se ve, que es Sakuno Rondo. Entonces es más que todo por ese aspecto que se utiliza este equipo. Entonces, si ustedes quieren llegar a utilizar lo que es a Sakuno Rondo por alguna que otra razón en lo que es el juego, lo mejor sería así: Sakuno Rondo, Azur Empiria y el DPS de daño de fuego, que en este caso, bueno, estamos utilizando de ejemplo a Kiana Flensium, pero podría ser lo que es Durandal Gloria, por ejemplo. Si no tienen Azur Empiria, podrían probar con lo que es Phoenix, pero bueno, el resultado no es muy prometedor, ya que bueno, como que se ajusta un poco más en lo que es Azure con Rondo. De resto, no tenemos como más opciones. Podría ir con Raven, pero estuve probando y en lo que es el tema de rotación no queda muy bien, es medio extraño. Entonces, la verdad, les dejo mejor esto. Luego, referente a lo que es cosas como lo que es dato clave, realmente con
con Sakura no Rondo no tenemos algo en particular, como pasa como por ejemplo con otros personajes, como podría ser Huxley Bunny, Teresa o Raven. Pero bueno, para tampoco dejar este apartado como solo, decirles que Sakura no Rondo le brinda bueno daño total al equipo al enfrentar enemigos en el aire, cosa que está bastante bien, ya que por ejemplo Azure los levanta y Kiana también cuando hace ese chasquido como de Thanos que hace con los dedos. Y luego también que ella nos da una bonificación si tenemos tres personajes de distintos tipos en el equipo, ganando un bono ahí extra de daño elemental, que en una que otra composición puede servir. Referente a habilidades de Sakura no Rondo, vamos a ver para poder entender cómo funciona el personaje. Referente a lo que son ataques básicos, etcétera, aquí bueno, recuerden siempre, lo comento por aquello que tenga el personaje algo exactamente primordial a comentar. En el caso de Sakura no Rondo, en este caso lo que son ataques básicos, etcétera, son independientemente del arma, o sea que no tengan nada que ver con el arma en sí. Y bueno, los de ella más que todo ayudan con lo que es ignición, además de hacer daño a fuego. Y bueno, esto realmente es lo que tiene lo que son ataques básicos. No hay algo así muy destacable. Luego la activa arma, que aquí sí importa mucho, porque bueno, es parte de lo que es la ayuda que va a brindar lo que es Sakura no Rondo. Esta parte es muy parecida a Teresa Celestial, como hemos visto, ya que lo que es utilizar activa arma, independientemente del arma que sea, o sea, pueden agarrar cualquiera. Ella va a brindar un bono. En el caso de Sakura no Rondo, va a ser un bono de daño elemental al equipo que viene muy bien. Ya que, bueno, esto va a complementar lo que es el tema de los equipos que vaya. Que, bueno, lo normal y lo típico va a ser en los que son de fuego. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, cuando Sakura no Rondo va a lanzar lo que le activa arma, va a ganar el equipo un bono de daño elemental. Entonces, es primordial que lo utilicen. Luego, referente a lo que es el arma. Ya de Sakura no Rondo, que lo estaré colocando ahí. El arma base lo que hace es un poco daño físico y fuego a la vez, como le comenté que tiene esta especie de daño mixto de Sakura no Rondo. Y el arma Pri, que sería el arma de ella en nivel 81, con lo que es este método de armas Pri, que recuerden que es el arma mejorada aún más. Y en sí siendo mejor de lo que es habitualmente. Y esta arma nivel 81 lo que hará es que con la activa con gran área de fuego, la cual hace daño a fuego obviamente, hace ignición, que es importantísimo, y lo más importante es que permite que el enemigo reciba más daño de fuego, lo cual es fundamental para que podamos derrotarlo más fácilmente. Entonces esto es sobre todo lo que es primordial, y por eso es un arma tan importante subir en Sakura no Rondo. Luego, referente a lo que es el tema del ultimate del personaje, el ultimate de Teresa se llama Higoyo. Y este lo que hace son ataques en área y daño de fuego en varias rondas. Además de que permite darle bonificaciones de resistencia al personaje, bono daño de fuego. Pero lo más importante es que hace ignición. Que de hecho, esto se utiliza mucho, por ejemplo, con Rivstar. Que lo que hace es pegarse lo que es la ulti de Sakura Rondo. Lo que es el tema de las partes que sale de esos núcleos. Se utiliza el ultimate de Sakura no Rondo y luego la parte que necesita ignición se utiliza la activa. Entonces ahí ahorramos bastante tiempo. De hecho, esto me gusta comentarlo porque yo antes lo hacía un poquillo mal. Entonces está bien como corregir errores de antes. Luego la evasión definitiva. Evasión definitiva. Recuerden que es evadir justo que el enemigo va a golpear. Y en el caso de Sakura no Rondo nos da un poco de velocidad de movimiento. Tener la posibilidad de hacer sangrar al enemigo. Y obviamente hacer lo que es daño a fuego. Luego referente al QT de Sakura no Rondo. El QT de Rondo realiza una secuencia de ataques físicos al enemigo, además de dar lo que es un contador de Sakura que tiene el personaje, el cual ayuda a hacer un poco de daño a fuego. El QT de ella se activa al paralizar un enemigo. Luego referente a lo que son combos, realmente Sakura no Rondo así sinceramente no tiene un combo. El más típico que vamos a utilizar sería QT del personaje, activa de arma y listo. Eso es prácticamente lo que vamos a hacer con lo que es el personaje, ya que bueno, con el cutie vamos a hacer un poquillo de daño, y con lo que es el cambio de lo que es el personaje, vamos a utilizar la activa para ganar la bonificación de su arma, que es por eso es tan primordial, y encima lo que es ese bono elemental sumado, obviamente, así tenemos buenos set de estigmas. Por ejemplo, qué sé yo, que tengamos Jhin para ese bono elemental. Qué sé yo, por ejemplo, Turge, que les había comentado que le funciona mucho. Y bueno, eso es realmente el combo más típico que vamos a utilizar con Sakura no Rondo. Es muy, muy parecido con Teresa Celestial. De hecho, con Teresa Celestial yo no les
debería haber puesto más combos porque realmente el que era primordial con Teresa Celestial era el de QT, activa arma y listo. Entonces, en este caso yo no, en lugar de ponerles combos extras que nada que ver, mejor les pongo el de toda la vida. El tema del ultimate, como les digo, en una que otra ocasión se utiliza, pero no es como tal de un combo, como que usted haga ese golpe y el ulti, ¿no? Es, casi siempre es como pego la ulti y listo. Entonces sería un tema de lo que son combos, como vieron. Entonces, eso es, bueno, en conclusión con lo que es el personaje ya normalmente. Y ahora vamos a ver lo que son ejemplos de personaje en combate para que a ustedes les quede un poco más claro cómo funcionaría lo que es el personaje en sí. Bueno, gente, antes de comenzar con lo que es el tema de ejemplos de Sakuno Rondo en equipos así normales, voy a dejarles lo que es el ejemplo al utilizar Sakuno Rondo contra Rimstar, que es bueno, es como es el ejemplo más típico que van a ver. Quiero enseñarles cómo en este caso vamos a utilizar Sakuno Rondo. Bueno, en sí Sakuno Rondo va a ser lo que es el tema activa arma cuando aparezcan las primeras partes de Rimstar, que sale esas barras arriba, como que es un por 8, por 6, así va haciéndole. Que esa parte, bueno, se quita con lo que es el tema de hacer ignición, que eso perfectamente lo podemos utilizar con activa arma. De hecho, casi que el tiempo muy parecido con lo que dura la actividad y lo que dura ese campo de Rimstar. Y luego, cuando Rimstar hace esas bolitas que tira en el campo, podemos usar el ultimate. Entonces, de esta manera vamos a poder aprovechar el personaje en este apartado. Entonces, se los dejo porque, bueno, más que todo es donde vas, más la van a utilizar. Pueden utilizar perfectamente en equipos así normales, si no, por ejemplo, no tienen a Raven, su Illa, y tienen a Sakuno Rondo porque son jugadores un poco más antiguos. Pero, bueno, en sí es donde más creo yo que la van a utilizar, o qué sé yo, por ejemplo, en Parvati también. Entonces ahí le dejo como la nota más importante, donde van a notar realmente la necesidad de Sakuno Rondo. Bueno, gente, ahora vamos con el ejemplo número 1, en este caso con Qiyana Flameon, lo que es Sakuno Rondo y Azure. Este ejemplo es bastante simple, pero igual, no, igual se los voy a estar comentando en lo que es el tema del texto abajo, diciendo cada uno de los pasos. Bueno, aquí más que todo sería el tema de activar arma con lo que es Azure Empyrea y ojalá el combo de orbe blanco y dos orbes negros para lo que es hacer la regeneración de CP, que es muy importante, sobre todo en etapas de juego en las cuales nosotros no nos brinden un bono de CP tan alto como pasa en el Mirage, en este caso que nos da un montón al principio. Entonces, aquí luego haríamos el tema de lo que es típico de evasión definitiva con lo que es Fuga, ataque ultimate por 3, ataque cargado, QT, saca uno rondo, activa arma, QT de Qiyana, ataque cargado, activa arma, evasión, ataque básico por 4, ataque cargado, ataque básico por 4, ataque cargado. Luego cambiaríamos a Azure Empyrea por primero el QT, activa arma de lo que es Azure Empyrea, ataque cargado, ataque ultimate por 3, ataque cargado y ultimate para que, bueno, esto le haya pegado al enemigo. Luego cambiaríamos a Sakuno Rondo por medio del QT de Sakuno Rondo, activa arma de Sakuno Rondo, cambiamos a Qiyana otra vez, hacemos ataque cargado, activa de arma de Qiyana, evasión, ataque básico por 4 y ataque cargado más ultimate para ya rematar al enemigo. Como vieron, es bastante sencillo. Aquí no hay una estrategia súper loca que hay que hacer, más que todo tener buen timing con respecto a Sakuno Rondo y Qiyana para no perder ese QT y que, bueno, no perdamos esa capacidad de empezar ya con Qiyana haciendo bastante daño. Entonces, más que todo es tener cuidado con lo que respecta a hacer rápido lo de Sakuno Rondo para no perder el QT de Qiyana, y también el tema, bueno, tener cuidado con lo que hace el combo al inicio de Azure para lo que es la regeneración de CP, que les comenté el combo número 1 de regeneración de CP de Azure Empyrea. Bueno, gente, ahora vamos con el ejemplo número. Bueno, gente, ahora vamos con el ejemplo número 2. En este caso tenemos a lo que es Duranda Gloria, Fuafinisi, Sakuno Rondo. Este ejemplo es un poco más accesible para varios, entonces le puede funcionar en caso que no tengan Azure Empyrea para poder hacer todo de una manera un poco más fuerte. Esto, bueno, les puede servir a ustedes para Abismo en caso de que no tengan, por ejemplo, Raven, su Illa al inicio, o por ejemplo, en una que otra situación como el jefe que les mencioné antes y que, bueno, ustedes no tienen algo muy roto. Entonces les voy a explicar. Acá, nosotros al inicio iríamos con lo que es
acá Fuga Phoenix al principio, haríamos lo que es activa arma con Fuga Phoenix, haríamos evasión definitiva, ataque ultimate, y luego haríamos lo que es el tema de ataque ultimate por 2 más ataque básico por 3 que están viendo acá. Luego cambiamos a Sakura Rondo por medio de CQT, activa de arma, cambiamos a Duranda Gloria por medio de CQT, ataque cargado, ultimate de Duranda Gloria, ataque cargado, y por qué no activa de arma y ataque cargado. Esto lo hacemos, recuerden, para poder estar rellenando constantemente la barrita aquí abajo y estar haciendo los cargados. Entonces eso sería más que todo esa parte. Luego volveríamos a hacer exactamente lo mismo de antes, nada más que añadiendo la ultimate con Fuga Phoenix, que sería entonces activar arma de Fuga Phoenix. Esperamos a que el enemigo nos vaya a golpear para hacer evasión definitiva. Activa, evasión definitiva, ataque ultimate, ataque ultimate. Ataque, en este caso, ultimate por 2 más ataque básico por 3. Ultimate de Fuga Phoenix. QT de Sakuno Rondo, activa de arma, QT de Duranda Gloria, ataque cargado, activa de arma, ataque cargado. Y el resto, bueno, es ir pegando un poco acá. Me gusta un poco porque tuve que volver a repetir nuevamente el ciclo, ya que, bueno, no me pude eliminar al enemigo de ese simple golpe. Pero igual sirve, bueno, como para que entiendan cómo sería ya el combo habitual en este caso con el personaje. Y como vieron, nos ayudó un montón porque estamos pasándole todas las bonificaciones, en este caso a Duranda Gloria, y nos puede ir bastante bien si no tenemos un equipo muy muy fuerte.